Vamos a ver lo primero, lo que es el paciente, el sistema de que colgado de manera que está previsto hacer una. Por ser una sala abierta, de manera que. Ahora vamos a ver, digamos, esto es, bueno, seriamente tenemos como dos circuitos que le llamamos. Establecido así, de manera que sea el punto de referencia y de coordinación de todos los facultativos a la hora de todos los pacientes a la hora de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, perfectamente hablado y la comunicación es fluida.